Vamos al momento más esperado de la noche, Juan Ignacio Esquivel, lo vamos a hacer escuchar los audios. Él está desde... Se viene lo del censo también, ¿eh? Tenemos mucho, tenemos muchísimo para mostrar, para divertirnos, para pasarla tan bien. Ay, qué diver. Bueno, vamos a escuchar el primero de los audios, recién nos los pasan. Vamos a bajar un poquitito la música también para que lo puedan escuchar mejor. Vamos a dejar, vamos a poner el audio al palo. Ahora que termines de hacer lo que estás haciendo, o que será coger con alguna, porque no creo que estés con los vagos a las 3 de la mañana sin contestar el celular, me gustaría que me llames. A ver, y me cuentes con quién estás, cuál a quién le toca hoy. Bueno, puede ser tan pelotudo. Dijo. La pudre o sea, peor de un stream. Feo. Pero no atendés el teléfono, no estás en tu casa. Quisiera saber con quién estás cogiendo, por lo menos, porque no creo que estés con los vagos sin revisar el celular. ¿Sabes qué debe ser lo más chistoso de todo? Es que el tipo realmente debe estar con amigos. Porque... No. El tipo está conectado jugándose el quinto LOL. Sí, sabrá reset. No podés ser tan idiota. Lo rellenaba. Me siento como... O sea, siento como que es tu novia puteándote a vos, reset. No, imposible. O sea, ¿no? Podés ser idiota, pero no podés ser tan idiota, ¿entendés? Bueno, viste... ¿Entendés? Bueno, viste, Juan, y por eso nosotros estamos solteros, loco, porque nadie nos manda audios puteándonos. O porque somos ¿por feos no también. Le doy ahí también. Vamos a poner la excusa de que es por los audios, porque no nos gustan las tóxicas, pero... Che, dice señor Papón, métanse a Twitter, que el que sube los audios de San Juan. Es este, ¿no? ¿No? Seguramente. No, estos son audios que nos llegan a nosotros, exclusivamente cada loco ARG. Claro, no, eso, a ver, vamos a poner... ¿Con qué propósito está usted aquí? Con el propósito de postularme para Shaina. ¿Para qué departamento te vas a cambiar? ¿Va con imagen este? Sí, vamos a poner con el audio, a ver si lo puedo punchar con imagen. A ver. Ahí del centro comunitario, de ahí del comedor donde vivimos todos los pibes. Y ajá. Nada, un par de trans y de gente piola que quería que yo me postule. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Lo que me gusta, ir a jugar a la pelota, ir con las pibes amparados, fútbol femenino, ir a la cancha, alentar verde, ir a bailar a Luna Morena, me gusta la cumbia, el cuarteto, Este no me gustó tanto. No me gusta, sí. Muy sobreactuado. Muy armadito. Sí. Muy TikTok. Muy Juan Esquivel en TikTok, todo armado. Muy Juan Esquivel en TikTok, seguí a Juan Esquivel en TikTok. ¿Cómo es tu cuenta de TikTok? A ver, ya que está, dale, tirale. Pará. Ya que, antes de esto... Porque vos me acabás de decir Juan Ignacio. Yo desafío a que descubran cuál es mi nombre, culiao. Juan Ignacio. ¿Cómo es tu nombre? Pará. Bueno, ahí está. Lo tenés como... Yo también cuando vi... Yo digo, claro, dije, me dice Juan y boludo. A mí me dicen un Juan Ignacio. No, pará. Es que llegué y veo el WhatsApp web puesto y veo Juan Ignacio Esquivel. Dije yo, hola Rey, ¿cómo va, Rey? Perrito malvado, vení, pasá. Guarda, con el, estamos justo en vivo, loco, estamos en vivo. Vení, bro. Tenemos público, a ver, pará, ahí está, espera, ¿y esto por qué? Estamos en vivo, ok, hello, how are you? Estamos para todo Argentina. Me está agachando la... Guarda, chicos, guarda, no van a apagar todo que se corta. Eso no está saliendo al aire. Che, pará, guarda, no entramos todos. Pará. Hola. Este me está manoseando mucho, ¿eh? Este que tengo acá. Hola. Este me está tocando. Che. Después de las 12 cobro. ¿Te has puesto crema? Tengan cuidado con las zapatillas, boludo. Mirá, si me traes un lomito, reclamo. Después de las 12, dijo. Aprovechá que son menos 10 todavía. Está en vivo. ¿A dónde estamos en vivo? Estamos en vivo en Twitch, loco. Hola, Mr. Rey. ¿Quién está en Twitch? Guarda. Guarda, boludo, che. Pará, que estamos en vivo. Pará, guarda con las zapatillas. Que la en serio, pará. Mirá que la fama sale cara, Gracias. Decirle no, mano. Ahora, mandate un audio bizarro por acá. Contanos la historia de tu vida. Guarda con las zapatillas. Ahí está. Sí, estamos al borde del corte, Chicos, qué linda la gente. Bueno, eso es la gente que nos banca, loco. La verdad que... no importa si bajo los efectos que estés, pero si no demostrás amor y cariño, todo lo blanqueaste directamente, sí. Lo podía disimular un poco más, boludo. No. Que zafaba, que era el que se blanqueó fue. Bueno, listo.
No, bueno, gracias, brother, los pibes por venir. Ahí estamos en la casa. Esto es el estudio de Nueva Play Argentina. Y bueno, vamos a seguir escuchando los audios entonces. Porque mano, mucho... eso ha sido el final de la pelea. Ah, este es clásico. Yo he estado ahí. Bueno, anoche fui con mis amigos porque era cumpleaños loco. Y he estado ahí. Y no, volaban vasos. Los vasos, los de mermelada. Volaban botellas de Fernet. Volaban botellas de cerveza. Un loco quería romper una botella de Fernet. ¿Vuela? ¿Qué? ¿Vuelan las botellas ahora? Bueno, le dije, pará, loco, ¿cuál te estás mandando? Vas a matar gente, le dije. Y yo ahí nomás aprovechando, abrazando, y vení, tené cuidado, guarda, pura, pollo, puto, cállate, uy, besito, una que me hizo, gracias por cuidarme. ¡Qué asco! Este fue la del gordo que sacó la remera, ¿no? Sí, ¿y qué? Exacto. Tira ese. ¿Esa fue, ¿cómo se llamaba, ¿no?, ese bar? La que se agarraron, claro, si te acordás, era por la Libertador, ¿o no? Claro, ahí al lado del bar irlandés, por ahí. Claro, sí, no, cerró a ese más. Creo que después de eso fue que se fundió. Se pudrió, chao. Qué bajón, loco, qué bajón. Estaba bueno ese bar, boludo. Sí. Pero nos dejó terrible. Había gente a la que no le gustó. O sea, no era un bar, era un patio. Sí, pero era, claro, habían como varios lugares, ¿o no? Sí, habían varios stands, diferentes lugares de comida, food trucks, cerveza, de todo. Y se armó la batalla campal esa que hay un video, no sé si está por ahí. Pero hay un video viral que ahí es donde sale... Ah, cuando se... Ahí es donde sale uno que se saca la remera. Claro, el gordo que se saca la remera. Vamos a arreglar... The Finish. Se viene la última parte de este bloque que vos estás escuchando del otro lado, por supuesto, con Juan Esquivel, Luchito García y Tano Risetto. Vamos con... ¿Qué pasó en el censo, Luchito? ¿Qué pasó en el censo? ¿Quieren que vamos con el censo o vamos a escuchar los audios primero? Vamos a escuchar los audios, me gustó más la primera. Vamos con los audios. ¡Arrángalo! Nos han llegado algunos audios. Este es algo muy particular que nos vamos a ver para... Los audios de WhatsApp. A ver, para, escucha. Por este viento han suspendido todo, pero mira, si salía fue, no pasa nada. No pasa nada, han suspendido todo, que no quieren trabajar. ¿Pero qué tenía en la boca? Tío, pararon y después se dieron cuenta que no iba a correr nada de viento. ¡Chupa pija, culeao! ¡Así está el país! ¡Así está el país! ¡Todo parado! ¡Salí de acá y no hay nadie! ¡Qué sufrido, guau! ¡No hay nadie! ¿Qué pasó, boludo? Hay otro. Audio, y la verdad que... No sé, nunca he probado uno de esos juguetes sexuales, pero... ¿Quién sabe, ah? ¿Eh? Mira. Esa vocecita la conozco. Sí, pará. Es un enano ese, es un enano. Ponele replay. Ponele replay, diría. ¿Replay? Juan, ¿y qué podemos hacer, loco, con este culiado? Y replay, boludo. Replay. Replay. Acá le decimos replay, bro. Es como el vago que entró recién que hablaba en inglés, boludo. Jeringoso. Replay, bro. Jeringoso, ayúdenme. Replay, viejo. Y la verdad que. No sé, nunca he probado uno de esos juguetes sexuales, pero quién sabe, ¿eh? Capaz que está bueno. Pero hay que probar. Depende de qué juguete también, ¿eh? Sí, pero... ¿Y qué probas? No entendí. Macho es el que prueba y vuelve, dice. Sí, ya, yo prefiero no... ¿Lo decís por experiencia propia? No vaya a ser que no volvás, boludo. ¿Qué? ¿Lo decís por experiencia propia? Un amigo le pasó. Ah, bien. Al amigo, un amigo. Ajá. Sí, es vieja. Es viejarda. Es vieja. Y hablando de viejas, bueno, vamos a hincharle las pelotas porque, bueno, nos pueden agendar a WhatsApp. Si llega algún otro audio después de la reproducción de... Nito tiene un problema con la maquilladora. Está probando juguetes, nos dice Aye. No, una vez sí voy a confesar que... sacaron un vibrador al momento del sin distancia. Ah, ¿sí? Pará. ¿Te sacaron? O sea, ¿para quién era? La chica con la que estaba sacó un vibrador. En principio lo usamos con ella y insinuó que no, que lo usáramos. ¿Lo usaste con ella? La insinuó que hiciéramos a la inversa. Ah, como que, o sea, vos. Claro, ella, claro, él, sí, más gráfico imposible, sí. Qué bien, me gustó la descripción gráfica que acabas de hacer, Esquivel, ¿eh? Muy gracias. Rápido estuviste. Ah, estuvo muy rápido, sí. Boludo. Ni para con las mujeres estás tan rápido. ¿No? No soy tan fácil. No, bueno. ¿Y qué pasó? Pregunta ella, no pasó nada, sinceramente, no me gustó la idea, no me nació... No me gustó.
No, bueno, como dije, está... no, che, pará, todo bien. Hasta acá. Hasta acá. ¿Cómo se sale de ese momento para no quedar como homo? Y no, a ver, más allá de homo, hetero, no sé, no, nunca lo he probado. No puedo decir que no me gusta porque nunca lo he probado, pero no, no me nacía. No, está bien, a ver, capaz sale ahí que... maravilla, Dios. Dicen, dicen además, que está muy bueno, te digo, a mí sí me ha pasado de estar con chicas que insisten mucho con eso.